Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro pedacito, otro video pequeño de Mafia Beats. Vamos a ver aquí el rango 58. Y primero vamos a español, después vamos a inglés, ¿ok? Déjenme nada más hablar en inglés y vamos a empezar. Porque esto no se va a ir muy rápido, porque esto es una serie que vamos a completar hasta llegar a los niveles más altos. Hello, everyone. I'm going to start with Spanish. Please check down below the where you can start seeing English, and I will see you in just a second. Thank you. A ver, una guía rápida para la gente que quiere empezar a rankear y que quiere empezar a subir. Les voy a empezar a poner cuáles serían los requerimientos o lo que necesitan para poder subir rápidamente de rango en rango, para que vayan planeando. Si están en, por ejemplo, ahorita voy a hacer 58. Si están en 57, ¿qué tienen que hacer en el 57 para en el 58 poder rankear muy fácil? Y así nos vamos a ir con todos. Y se los voy a estar poniendo prácticamente cada tercer día. Voy a hacer uno o dos rangos para que un día, un rango para que lo puedan ver. Ahora, como sabemos, una de las cosas más importantes de los rangos y de que podamos hacerlo más fácil, que sea más rápido, es que nuestros capos estén preparados. Este tema de la automatización de los edificios es importantísimo. Porque si no tienen el nivel de capos necesario, se van a atorar de todas, todas. Y no van a poder pasar porque los capos no van a generar los suficientes recursos, o no van a generarles, se van a quedar detenidos y no van a poder subir. A ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos está pasando y a todos en algún momento nos va a pasar. Pero si empiezan a revisar esta guía, van a poder subirlo más rápido. ¿Qué tienen que hacer? Para el rango 58, para pasarlo, los edificios, sus capos tienen que estar entre el nivel 530 y el nivel 538, ¿okay? El que les pide el más bajo en este rango, les pide 530, que es el hospital. ¿Sí? Que es el hospital, les pide 500, rango 530. Y el más alto es el de acá, la fábrica de dinero, y que les pide 538. Ahora, eso es el nivel de los capos. Les voy a dar un tip, ¿ok? Ahí les va, les voy a echar varios tips en el camino. Un tip. Este capo, Estéfano, vamos a verlo. Estéfano, si ustedes le ponen el skin, van a ganar y van a tener una ventaja impresionante ante el juego. Y les voy a decir por qué. Fíjense en esto. Ya se dieron cuenta. Estefano en su fase normal tiene el que nada más lo hace en el smuggling, el de contrabando. ¿Ok? Las otras dos habilidades que tiene son sus dos habilidades de daño. Pero al momento de que le ponen el skin, tiene la habilidad de que puede estar en cualquier edificio de tecnología, administra cualquiera y le sube los ingresos por 30, ¿ok? Y en el otro le puede bajar el costo de actualización hasta en 30. Eso es cuando está el capo al máximo nivel. ¿Y qué pasa con las habilidades de combate? Las dos habilidades de combate las pusieron en una sola, entonces lo hicieron más completo. Pónganle el skin a Estefano, les va a convenir porque además de todo lo pueden ocupar para cualquier edificio de tecnología. Este es el primero, ¿ok? Entonces, ya van dos, ya tenemos ahí dos tips. Cómo ir, cómo tener los capos y qué hacer con Estefano. Ahora, ya una vez que hicieron eso, consideren el que tienen que
estar haciendo ¿cómo se llama? Sus misiones, como siempre, empezando por la misión de la derecha, y ya después hacen todas las misiones de la derecha que puedan, y después hacen las de la izquierda. Hagan todo eso y ténganlo por seguro que van a rankear más fácil y más rápido. Ahora, están viendo este capo que está acá abajo, es ruso. Les voy a enseñar cómo funciona ruso y para que vean la habilidad de ruso que tiene, de cómo su curación es otra cosa en cuanto a cómo está ahorita y cómo funciona. Vamos a ponerlo aquí en contra de 13. Insisto, tengan mucho cuidado con lo que están viendo. ¿Por qué? Porque esta es el app de los desarrolladores. La tengo maxeada, la tengo al 100%. Está todo subido, ¿ok? Ahora, déjenme quitar a estos capos que hoy nos avisaron que no van a venir. Hoy nos avisaron que no los van a poner. Y entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner a Chio, ¿ok? Vean ahorita. Lo que quiero que vean es a Russo cómo su habilidad empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, y vemos cuánto hacemos de ataque, ¿eh? Voy a poner en 6 para que veamos hasta dónde llegamos lo más rápido. Yo por ahí lo tengo ya más o menos medido y lo voy a bajar ahorita en adelante al 2. Pero vean ahorita las habilidades de Stefano. Todavía no empieza a tener ningún daño, hasta ahorita van bien, pero cuando le empiecen a hacer el más mínimo daño, empieza a curar a todos automáticamente, ¿eh? Vamos a esperar, ya estamos haciendo 120 de 120 billones de daño. Estamos haciendo 88 cajas ahorita. Ahora, esta combinación que traigo se la súper recomiendo, es de las mejores que hay, ¿eh? Insisto, entre Vela y Russo tienen a los mejores capos, ¿eh? Todos deberíamos de ocupar a Vela y a Russo en algún punto. A ver, ya por ahí va a empezar a hacerles daño. Ya estamos en 200 billones. Ya se empezó a mover el tema de Russo. Y van a ver ahorita, ahí está la habilidad. ¿Vieron? Curó automáticamente y todos los volvió al 100%. Tres rondas y otra vez curó. Otras tres rondas y ahí va a curar. ¿Ya vieron? Vean nada más qué bueno está este capo, ¿eh? El skin de este capo de ruso, se los recomiendo. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Es una de las cosas que nos viene perfecto ahorita en el juego. Viene muy bien. Hasta ahí llegó. Pero vean, vieron todo el tiempo que resistieron. Ahora, Vela, ahí lo tienen, ¿eh? Vela se avienta prácticamente un nivel ella sola. Estamos haciendo 326 billones con capos maxeados, ¿eh? Y con esta combinación. Para que lo consideren. ¿Ok? Vamos a pasar con la gente de inglés. Que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Dejen sus comentarios. Dejen sus likes. Y vamos a ver cómo nos viene lo que sigue dentro del juego. Ok, guys. Here we go. It's not going to be a
that quick of a video. I'm going to try to make it as quick as possible. This is a quick guide for all those guys that, and this is happening to everybody, and this has happened to me, and this has happened to a lot of people, and probably is happening to you right now. What happens when you get into a new rank, into a new level, and you can't make or get enough resources to keep on moving on? This is what you have to do, and this is, I'm gonna post a guide every other day between levels. Today I'm gonna do 58, and let's say in 2 days, let's do 58, let's do 60. I'm gonna do that and that, so you can see two or three things that you have to do to get those ranks easier, so you can get on the street, go easier, okay? First thing, as we know, one of the most important thing is to have the capos to a certain amount of level that they have, they can level, and they can auto make every building work automatically, okay? So, what ranks do you need for rank 58 so you can have everything working on automatic? There you go. The lowest rank that you need is 530, and this is going to be the first requirement for you in the hospital, okay? And throughout the street, you're going to be increasing in twos, in ones, and the highest building, it's going to be the banknote factory, and it's going to be 538. So you need to have your capos between 530 and 538. It would be wise to have them at 540. So you can have everything automated and everything would be in the same. Obviously, you're not gonna have all your capos. You only need to have three capos, okay? One tech, one biz, and one strong ST capo, okay? At least one of each, so you can make it be better, and you will be ranking up easier. One more, and this is one more tip for everybody that hasn't seen this, and this is very important. This has to do with the skins of the capos, okay? This is Stefano. Stefano with the normal skin that he has, check it out, he has the storage keeper increases the income of only the smuggling building. Check this out. This is very important that you see and take a good close look at this. It only goes to the increase the income of the smuggling building, okay? And then you have his both abilities, okay? The attack abilities. But what happens when you get the skin on? It increases the income of anyone of the tech buildings. It can manage any tech building. Reduces the upgrade cost of any tech building. See, now that's very important because you didn't have it before. You didn't have it without the skin. And his two abilities are now just placed in one ability. It has the same abilities. It reduces the fight power and reduces the skill damage. The same abilities that you have. What was the extra thing that we had from Stefano? This, being able to reduce the cost and making it universal for all buildings that have to do with tech. Be mindful of that. So this skin is very important for you to have it because it's gonna help you in all the tech buildings, okay? Now, for the other skins, another tip that I'm gonna give you today, check this out. Russo, the one that you're having looking down below me, this guy with his skin of the quarterback, it's amazing. You're gonna see how he's working on a battle against 13. You're gonna see that his ability, his healing abilities, since it starts at 90%, it works
amazing. I'm going to show you. I'm going to play against 13, and I'm going to show you. I just did it for the Spanish guys, and oh my God, it did an amazing amount of damage. And also, keep in mind, this is full upgrade of the of this app. I mean the developer's app, okay? In the test build app. Okay, there we go. We got, we got Stefano, Kitano, we got quarterback, we got Chio, and we got Bella. Chio and Bella, in my opinion, Chio and the quarterback, in my opinion, are two of the couples that you shouldn't pass and you should always think of having, okay? Check it out. I'm going to put it first in 6x mode. And somewhere along the way, I'm going to change it to 2 so you can start seeing, okay? It will be around 90, something like that. And it's going to start working every 3 rounds, and it's going to be making his teammates full, okay? It's going to be making them back to full. It's 90, we're not right now at 160 billion. Okay, somewhere around there I should change it. Okay, there you see how his health is going down just a little bit. But watch when he just gets to 90%. He starts heal, there you go. Heals 100% again. 3 rounds and starts healing again. There he goes. Check it out. Did you see that? And restores everybody to 100%. Amazing. This skin is amazing. You should buy it right now. I guess that you should have it to play all the time. We're now doing 300 billion, 97 crates. There you go. 97 crates, 335 billion. It's incredible the way that Bella and the quarterback work. It's amazing. So, I will be posting this for you guys, as I told you, every other day, so you can see it, you can watch, and you can have a guide to where to jump. If you need a special level, if you need a special rank, let me know, hit me on the comments, and I will try to get those numbers for you ASAP. Thank you, everybody. Please leave your likes. Remember to leave your comments, and I will be seeing you. Remember, subscribe over there to the channel. Subscribe to the official Discord of Mafia, and remember, I will be seeing you later on with more videos and with more information. Thank you, everybody. Bye. Cheers.